Bueno, Lego, el Señor de los Anillos, estaba acá en las minas de Moria, ¿o no? Las minas de Moria. Nivel quinto, creo, ¿o no? Me parece que estaba en el quinto, ¿ya? Bueno, acá la flecha nos indica el lugar donde tenemos que ir. Facilito, bueno, acá, bueno, esto sirve para Legolas. A ver qué pasa si me cambio a Legolas acá. ¿Ah? Saltamos acá. ¿Y de qué se trata esto? ¿Para ir a agarrar algunas cositas? Bueno, moneditas, pero bueno, filo. Vamos al nivel propiamente tal, porque no quiero demorarme. Ya, de esto entramos acá. Entramos al nivel de las minas de Moria de Lego, el Señor de los Anillos. Entretenido jueguito. Todos los juegos de Lego son entretenidos y sobre todo cuando están basados en, bueno, en películas. En temas que uno ya conoce de antemano, obviamente. Bueno, acá aparecemos con un montón de personajes, somos como 9 personajes, ¿eh? Aparecen estos como gusanos, weón, ¿eh? Bueno, no, nos encierran ahí. Bueno, ahora solo tenemos una opción, debemos enfrentarnos a la larga oscuridad de Moria. ¿Ya? Bueno. Bueno, aquí estamos con Gandalf, Gimli, Legolas, estamos con Frodo, Sam. Boromir, ¿o no? Mucho personaje. Pippin, Merry o Mary, no me acuerdo cómo se llama ese personaje de la película. Bueno, Gimli. Bueno, aquí se pone a llorar. No, no cacho que viene esta parte. Ah, ya. Aquí ya sí, Balin, hijo de Thundel, señor de Moria. Bueno, sin querer le pone el sombrero, deja el sombrero al lado, se lo pone un tipo que no sé cuál de los dos amigos de Frodo es. Mira, acá está una cadena, se le enrolla en la pata sin querer y se... A la cresta. Ah, por un pozo. Se cayó el pozo, weón. Bueno, estamos acá, las minas de Moria. Estamos con Frodo. Vamos a agarrar moneditas acá porque quiero juntar el famoso héroe... no, ¿cómo es? ¿Aventurero auténtico? Bueno, eso es. ¿Y rompemos o no? Rompemos, bueno, estas calaveras típicas. Vamos a ser rápido acá, ¿eh? No quiero demorarme mucho en este jueguito. Rompemos unos esqueletos que están en la pared, típicos juegos de Lego que aparecen unos esqueletos, ¿eh? Bueno, ahí hay jueguitos que son para Sam, ¿no es cierto? O sea, para hacer una fogatita. En un rato más. Aquí hay un blanco que es para Legolas, para que tire su flechita, ¿eh? Bueno, acá armamos acá, mira. ¿Y qué armamos? Ah, el pozo. Hay que armar el... Completar la estructura. Ahí falta un engranaje. Acá agarramos otras cositas más. Armamos, eso. Armamos acá el pozo, famoso. Corremos para que no se nos acaben las supermonedas Lego. Stats. Así se llaman las stats. Que aparecen en Lego. Los Lego traen esas piezas, pues son súper diminutas, ¿no? Acá, obviamente, que la usaron para... como monedas, pues, ¿cachai? Para... Uf, las moneditas de acá la usaron para... Era lo más parecido, digamos, en lo que es Lego para una moneda, ¿no? Como caracterizar las monedas, no sé cómo decirlo ya, entonces. Otro esqueleto. Entonces, bueno, acá nos cambiamos a Gimli porque hay una pared con una grieta acá. Listo, le pegamos con su... un hachazo, ¿eh? Y agarramos acá. Bueno, salió algo aquí, mira. Bueno, ¿qué es? Una manivela. Bueno, nos cambiamos aquí a... No, Legolas. 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 Mira, Legolas. Ya, bueno, el que cachó la talla fome, po. Entonces, llave. Bueno, acá nos cambiamos a Sam porque tenemos que hacer una fogatita aquí. Enciende, al más puro estilo prehistoria. ¿Cachai? Listo. Y armamos. No, 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 no armamos nada acá. Agarramos esto y es la llave. Listo. Entonces vamos con nuestra super llave acá. Listo. Y que nos dan un engranaje, mira. Y ese. Chuta. Va en este lugar de acá. Acá. Ponemos este engranaje. Y nos falta la manivela. Aquí la tiene. ¿Frodo? ¿La tiene Frodo o no?
Ah, Gimli. Gimli la tiene, ¿no? Sí, la tiene en la mano. Ahí está. Esto. Apretámela. Ah, sí. Apretamos el botón, weón. Oh, ya, listo. Entonces aquí iba a salir salió nuestro personaje que se había caído al pozo. Le devuelve el sombrero, como que le importa más el sombrero a Gandalf. Aparecen unas pisadas, se sienten unas pisadas y como que tiembla. Y cáchate, orcos. Bueno, seguimos agarrando moneditas aquí con. Bueno. Uf, con Gimli. ¿Ya? Estos esqueletos nos dan monedas de poco valor, ¿eh? No es mucho el valor de las monedas plateadas, pero hay que agarrarle igual. O sea, realmente falta una pura moneda plateada que uno agarre para completar el aventurero auténtico. Vamos agarrando moneditas acá. Bueno, acá hay que armar esto. Uf, hay una. Es como una barrera para que no entren los orcos, po. Si está con orcos acá la wea, están golpeando ahí, po. Pero ¿por qué si antes no había barrera no podían entrar? ¿Qué había? Ya, agarramos acá esta moneda rápido porque yo veo que estos orcos ya van a entrar. Mira acá. ¿Cachai que hay una? Uf, mira, un sobrecito de esos. Que al final son. Es como un. No cacho que ese sobre, weón. Ah, yo no me acuerdo bien de qué se trataba. Bueno, hay una moneda acá de las plata, chuta, doradas, se me están escapando. Esqueleto acá. ¿Cómo vamos de monedas? Mira, llevamos casi la mitad. Casi la mitad. Bueno, entonces acá nos cambiamos a Legolas. Nuestro amigo Legolas. Ah, para tirar flechita aquí. Listo, flecha, listo. Ya, agarramos acá. Mira, moneda azul allí. Off. Es que hay algo malo acá, ¿no? Pues si tengo que usar al Legolas en las dos partes, pues. ¿Cachai? Entonces, acá nuevamente flecha aquí al blanco, al target, listo, ya. Y aparece un azul de nuevo, ¿no? Mira, sí, ¿viste? Ahí aparece igual que en el otro lado. Entonces saltamos. Ya, entonces nos cambiamos a otro mono, cualquiera de los. Ah, no, puede ser cualquiera, no solamente tiene que ser alto. Y listo. ¿Y qué pusimos ahí? Como una barrera, pero dio lo mismo, porque, ¿no? Mira, acá aparecen. Oh, los orcos, weón. Cáchate. Bueno, acá aparecen todos estos. Oh, y me cagaron. Oh, son súper duros los weones. Son, pero súper. Súper duros los orcos, weón. Mira. Con nuestra super espada, aquí estamos con Frodo porque hay mucho mono en pantalla, mucho weón. Eso es lo malo de algunos juegos Lego cuando hay demasiado mono en pantalla y uno se confunde, se pierde, weón. Llega a ser molesto, weón. ¿Cachai? Pero acá vamos sacando cresta y media. Y, uff, otro orco. Corazón, bueno, estos corazones. Este es uno de los pocos juegos donde uno tiene vidas infinitas, weón. En Lego, ¿cachai? Vidas infinitas, y no porque sea un juego como para niños, porque yo creo que todos estos juegos no son tanto para niños, man. De hecho hay muchas cosas que un niño no entendería acá en muchos de estos juegos, ya aparece un orco gigante, man. Un troll, po, man. Un troll, cacha. Un feo el weón. Bueno, ¿qué hacemos por este lugar? Mira, necesitamos. Uy. A Legolas, porque hay uno de estos lugares donde tiene que saltar, mira. Saltar como más alto, ¿cachai? Bueno, esto que brilla. Para romper eso necesito un personaje con mucha fuerza, que hasta el momento no lo tengo. Pero si sí empezamos a romper acá cositas, weón, y más moneditas, mira. Siempre acá hay cosas ocultas, mira, una azul, ¿viste? Típico. Me saqué la cresta abajo. Ya, la moneda desapareció que iba a agarrar, man. Bueno, salto acá. ¿Qué onda? Porque tengo que saltar acá. ¿Cachai? Me dice, me muestra la flecha. Ah, mira. Oh, diablo. ¿Ahí? Ah, flecha. Flechazo. Ah. Ahí está, ya. Uf, me costó porque había que pararse en la cuerda, po. De la cadena.
Ya, bueno, Legolas, sacamos cresta a los monos, weón. Y aquí armamos, weón. Y armamos, qué cosa. Arma, weón, arma, 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 arma. Cacha, weón, hace cagar la tierra, el piso, weón. Cacha, se ve como lava, no sé, weón. Cachate, oye, es que es realmente molesto jugar a veces y que haya tanto personaje que me persigue, que me huevea, ¿cachai? Se hace complicado a veces. Se hace incómodo. Bueno, acá hacemos. Chuta, moneda azul por acá, ¿no? No. Sí. Entonces, vamos a saltar acá, ¿eh? Igual que antes. Nos va a tirar esa cadena con esa huevada, weón. ¿Cachai? Uff, se le queda. Como que se le queda atascado, weón, ¿cachai? Ya, entonces. Tiramos flecha de nuevo. Cagó, ya, listo. Y armamos acá de nuevo en los dos lados igual, ¿cachai? Ya, pues, pero déjenme mover al mono, pues. Uff, puta, que es molesto. Mira, de nuevo me hueve a. Oh. ¿Cachai que? Uy, acá hay que armar otra weá. Oye, todo el rato, weón, me molestan. ¿Y acá? Se supone que me va a tirar esta cuestión. Uf, ah no, la agarró. Ah, qué weón, como que se pega el mismo, weón. Bueno, que aquí va medio aturdido. Ah, agarra Frodo, ¿a quién? ¿Qué le pasó? Bueno, le pegó, weón, ¿o no? Ya, ahí está Merry y Pippin, ¿o no? Le dice, sígueme. Entonces, aparece un tipo, bueno, uno de los dos está en el... está en la cabeza el weón, pegándole, haciéndole mierda, weón. Ya, ya, chuta. Vamos con Legolas para tirarle una flecha acá, weón. Ya, listo. ¿Qué onda? ¿Y qué hacemos ahora? No hay nadie en la cabeza del güeyita, weón, ¿no? Espérate, hay algo acá, weón. ¿Dónde están estos weones? Merry y Pippin. Por acá hay que entrar, weón, ¿no? Acá, weón, ¿no? Cacha. Mira. Saltamos acá. ¡Ah! Ya. De nuevo la misma wea machacándole la cabeza al weón. Puta, ¿dónde está Legolas, weón? El weón no podía estar cerca, ¿eh? ¿Cachai? El weón está lejos. Puta, pero el weón se cubre, weón. Ya le pegamos, ¿no? Y Legolas. Mira, ¿por qué se va, pues, weón? Si el weón debería quedarse ahí. Cacha, tengo que correr, weón, a donde chucha. Y me persigue, mamina. Me persigue uno de estos weones, ¿eh? Ya, ahí le pegué, weón. Y tira como un tufo azul, weón. Me cagó, weón. Che, su madre, weón. Mucho weón, ¿cachai? Mucho mono que llega a ser incómodo, weón. Acá no debería haber un... Puta. No debería haber, Merry. Acá, ¿no? Uno de esos circulitos para que yo pueda saltar, ¿no? ¿Cacha que no está la weá? ¿O se rompe aquí? ¿Qué onda? ¿Por qué no nos sale esa cosa? Igual que en el otro lado. Acá ya no puedo, ¿cachai? No puedo hacer nada. Qué raro, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Bueno, me voy con Gimli. Bueno, acá no creo, weón. ¿Qué onda, weón?
Debería estar ese círculo. Ahí está, pues weón. Pero con Gimli no puedo, pues weón. Si me tiro acá. ¿Cacha que no puedo? Pero entramos con este weón, nos vamos rajado acá. Ya se mete aquí. Oye, el weón. Saltamos, weón. El esto, va. Y le pegamos esta mierda, weón. Mira dónde está Legolas, po, weón. ¿Cacha? Está lejos, po, weón. Ya. Y bueno, ahí cagó, po, weón. Ya, ahí cagó. Duro el troll, ¿cachai? De las cavernas de Moria. De las menas de Moria. Mr. Raider. Cacha. De nuevo orcos al puente de Khazad. No alcanza a leer. Bueno, entonces aquí bueno, seguimos acá en las minas de Moria. De Lego, el señor de los anillos. Estamos en la comunidad del anillo, a todo esto, ¿no? En el quinto nivel. ¿Con quién estoy? Con... Estoy con Legolas y Legolas está tirando flechas, ¿no? ¿No? Bueno, agarremos moneditas acá. Mira, estamos como en una especie de barrera, ¿eh? ¿Cachai? Que no... Bueno, pero saquemos cresta. Bueno, hay tres monos que encierran. Nos cambiamos a otro mono, ¿no? Bueno, aquí sigue el camino. Bueno, matamos a un mono y después seguimos caminando con Gandalf, ¿cachai? Bueno, estos monos verdes aparecen acá. Tanto mono en pantalla, weón. Bueno, agarramos las monedas que salen. ¿Ya? Uf. ¿Y dónde está mi mono? Ahí está. Llevamos uno de 1, 2, 3, 4, 5, weón. Ya, 2. 2, 3. 4. 5. 5 ya, y seguimos caminando acá con Gandalf con su super rayo, ¿cachai? Y ahora son más o no. 7 monos. Vamos sacando cresta, weón. No llevamos ninguno. 1. Puta, mucho mono, weón. Fome, ¿eh? No, esto no me gusta cuando es así, ¿eh? Es mucho mono, weón. Confuso, man. Es como no se puede ni pelear tranquilo porque es como todo a la rápida, man. ¿Cachai? Es como... Y uno pierde, pues, al tiro, pues, si uno de repente no sabe ni qué mono uno está ocupando, pues. Ya, listo. Seguimos acá. Ya, llegamos al lugar, al destino de las minas de Moria. El Balrog, un demonio del mundo antiguo. Este enemigo es demasiado poderoso para vosotros. Huid. Cacha. Bueno, estaba acá con nuestro personaje. ¿Quién es? ¿El Pipín? No me acuerdo. Nada por acá. Hacemos. Bueno, ¿a dónde? Bueno, no podemos romper esto. Esto era con otro mono, con un mono del primer nivel. Bueno, cacha, me dio una moneda de las moradas, parece. Bueno, agarramos acá. Acá no podemos romper esto porque no tenemos explosivo ni nada. Por el estilo típico de los juegos Lego que tiene esas cosas. Que brillan, weón. Ya, agarramos moneditas para completar el aventurero auténtico. Bueno, ¿y rompemos este carrito? ¿Se puede romper o no? ¿No se puede romper? ¿Se debiese poder? Weón. Ya, llegamos acá donde están nuestros amigos. Nuestros amigos de la comunidad del anillo. Bueno, puerta. Mira, una fogatita. Una fogatita. Pulsa para recoger agua en los charcos de Lego. Ahí, justo con este mono. Justo como estoy con Pippin o Merry, no me acuerdo cuál es. No me anuncia, no me dice con qué mono tengo que hacerlo, porque ya estoy con el que corresponde.
Manivela. Una manivela. Rompemos acá este barril. Uf. Ya, monedito. Mira, estoy que completo ya el super aventurero. Mira, esto es para Gimli. Espera, esqueleto que está acá en la pared. Ya. ¿Dónde está Gimli? El Gimli. Acá está. Acá, y rompemos con super martillo. ¿Y? ¿Armamos? Chuta. Pero arma, pues, weón. Pero... ¿Por qué no quiere armar esta weón? Ahora. Es que el botón para armar se ocupa para otras cosas también. Entonces, arranque, estoy muy... No estoy en el lugar preciso, sirve para otra cosa. Ya, entonces... ¿Sí? ¿Y? Bueno, empujamos el carro y eso significa que se arma ahí, ¿eh? Pero nos falta uno, el morado, ¿cachai? Nos cambiamos... No... aventurero auténtico, ya nos cambiamos nuestro super personaje, Pippin. Pippin, Pippin, ¿dónde está Pippin? Ah, Merry y Pippin. Entonces, este tipo tiene... Chuta. Acabo. El cubo. A ver, espérate. Ya, entonces... Ah, bueno, ahí agarra, bueno, agüita con su balde. Y nos acercamos acá. Y le tiramos agüita ahí a la fogata. Ahí no está el engranaje susodicho. Ah, Gandalf, con Gandalf. Con Gandalf, el gris. Entonces agarramos... Ah, mira. Uf, 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 uf. Ahí lo tiramos, lo movemos. Oh. Ahí. Y falta entonces esta manivela. La usamos acá. Uf, pesado. Ya, bueno. Se abrió una puerta y ahora nos podemos ir al siguiente lugar de este nivel de las minas de Moria. Bueno, ¿qué pasa en este lugar? Piedra, bueno, cagamos, nos cerraron ese lugar, ya no podemos irnos marcha atrás, de vuelta atrás. Y escalerita, mira, bueno, ya tengo las monedas, pero igual hay que juntar, porque... Ah, bueno, acá grabamos, ¿no? Grabamos la partida, como dicen. Y... Ya, vamos. Bajamos acá. Seguimos bajando. Igual agarrando monedas, a pesar de que ya tengo el aventurero auténtico. Pero siempre hay que tener platitas, po. No se puede. Entonces acá. Bueno, vamos bajando. Ah, se empezó a romper. Qué. Uf, que no. ¿Qué onda? Quedamos como separados, como en grupo, ¿cachai? Algunos llegaron más lejos. Puta, nos tiran flechas. Ya. Ah, agarro a... Uf. Bueno, agarramos a Gimli, weón. Lo tiramos. Y rompe ahí. Listo, ya.
Entonces nos cambiamos obviamente a Gimli y agarramos estas cositas acá, moneditas, entramos acá y bueno, agarramos estas cosas acá, algo brilla y me caí, había algo porque brillaba atrás, mira. Ah, mire que viste las cuerdecita y fuego. No, necesitamos a Sam. Uy, ya volvemos al lugar, nos cambiamos a Sam, nuestro super amigo Sam y entramos. Lego, el señor de los anillos. Estamos en las minas de Moria. Ya, entonces ahora vamos rápido porque es más rápido parece que Gimli. Ya, bajamos y fueguito. Listo. Encendemos fueguito aquí. En estas torres, en estas estructuras que quedaron armadas y nos dividieron a toda nuestra comunidad del anillo. Se quema eso. Bueno, se va a derrumbar. ¿O no? Oh, pero Sam, ¿qué onda? Y no. No se mueve. Ah, no, pues. Cacha, weón. Oh, la mierda, weón. Bueno, vamos. Me saqué la chucha, weón. Bueno, pero ¿a dónde está mi. ¿Y Sam, weón? ¿Dónde? Ah, no. ¿Y por qué? Mira, está arriba, ¿caché? Bueno, esas monedas, no estoy ni ahí con esas monedas, la verdad. Vamos a ocupar entonces a Legolas. Legolas, de nuevo la talla fome. Bueno, aquí hay dos targets, dos blancos y le pegamos a ese. Entonces ahora eso baja y nos da el paso. Y nos vamos con Legolas. Verás cómo se empieza a caer eso, pues justo pasamos y quedó la escoba. Verás. Bueno. Bueno, Gandalf, cruzad el puente rápido. Vamos rápido por acá, por las minas de Moria. Las minas de Moria. Y ahí aparece. Ese es Balrog, ¿no? Y se tiró como un chancho, así como que. ¡Oh, la wey de onda! No puedes pasar. Bueno, rompe ahí, ¿no? Gandalf, el gris, para que no pase Balrog, ¿no? Igual trate de pasar, pero se rompe, pum. Se rompe y se cae nuestro enemigo Balrog. Balrog. Y bueno, ya, se da, pero. Oh, sorpresa, tira, igual que en la película, tira como una. Su cola, weón, no sé qué es lo que es, y agarra Gandalf. Uy, el grito, mamón. Siempre he encontrado que es tan mamón Frodo, ¿eh? Entonces, bueno, cae Gandalf el gris. Esto, interminable caída, como la interminable caída en The Lego Movie de nuestro personaje. Y con el X agarramos espada. ¿Cómo se llama el personaje de Lego Movie? No me acuerdo. Y con el Z. Uff. Z. Uff. Ah. Y le enterramos la weá. Emmet, así se llama el personaje de Lego Movie, que también caía en el. En caída libre, o sea, a la cresta, cada rato caía interminablemente. Bueno, agarramos espada de nuevo. La habíamos perdido. ¿Cachai? Que si nos vamos lento, mira. Pero con el X nos vamos rajados. ¿Cachai? No se mueve para los lados, simplemente cae rápido, man. Ya, tenemos cita. Apretamos el botón. Uf. Como que cansa. Muévete para esquivar los ataques del Balrog, man. Pero, ¿a dónde me voy a mover? ¿Y qué ataques? Nunca. ¿El fuego? ¿No?
Ah, claro. De nuevo. Uf. Rajado acá volando. Miren, no cae. No termina de caer el weón. Y nos vamos rajados, weón, con Gandalf el gris, weón. Mira, alcanzamos a Balrog y le vamos a dar su merecido, ¿no? Ya, con el Z. Ya, pues. Seguimos retando Z acá, weón, sacando cresta y media al mono. Uf, y. Oh, cansa. Hasta que tira fuego, eso era. ¿Sí? Ya, le pegamos acá con el botón, con el botón, con la espada. Y se la enterramos, weón. Uy, ahí, ya, listo. Claro, había que esquivar el fuego que tirábamos. Por eso a veces el mono como que se soltaba del Balrog y había que ir de nuevo por él. Ah, por él, como dicen los españoles. Ya, entonces. Vamos. Frodo puede utilizar su frasco brillante para iluminar las zonas oscuras. No tengo ningún frasco brillante. Seguramente en juego libre, pues cuando esté acá me va a anunciar lo mismo y yo ya voy a tener el frasco. Ya, vamos. Vamos por acá, y es más esqueletos, pero yo me voy a ir rápido, porque ya... Creo que es suficiente, bueno, nunca son suficientes esas monedas, pero si no, se va a alargar mucho esto. Uy, me saqué la cresta. Bueno, hay que recuperar obviamente algunas moneditas que perdimos. ¿Verdad? ¿Gandalf? O sea, Lego. Legolas. Mira. Legolas. De nuevo. Ya. Y saltamos acá. Ya, listo. Y esto se rompe. Cuesta romperlo, ¿eh? A ver. Salió una moneda azul y me la perdí, man. Un carrito, man. De ahí, man, mira. Cacha. ¿Y esa weá, man? ¿Qué es? ¿No se puede agarrar, man? ¿Y para qué es esa weá? Mira, se mueve cuando paso por ahí. Ya, vamos. No quiero perder mucho tiempo acá. Nos cambiamos a nuestro amigo Gimli. Ah, no puedo pasar con este weón, pues weón. ¿Qué onda? A ver. Acá rompemos esto. No. ¿Y cómo suben nuestros amiguitos? Porque necesito que suban, pues weón. ¿Cachai que eso de ahí lo tiene que romper Gimli? Y no lo tengo, weón. Y yo... ya, espérate, por acá. ¿Esto? Ah, va, ¿y por qué antes no pude romper esa piedra? Mira. Bueno, acá tienen que subir, pues. Obviamente. Ya, agarro estas monedas porque ellos van a subir solos, no tengo que ir. Pero esto me tiene cachudo, esta cuestión de acá. Mira, es rara. Entonces. Mira, me están esperando ahí, ¿no? Ya, entonces. Gimli. Vamos, Gimli. Y... ¡Estamos, weón!
Ya, rompe esa wea y nos vamos. Chao, pescado. Ya, listo, salen de las minas de Moria. Uy, buena la música, bueno el video. Mira, buena la recreación de esa misma escena de la película El Señor de los Anillos. ¿Cachai? Bueno, ahí están complicadas. Bueno, no está Gandalf. ¿Por qué está llorando el weón? No me acuerdo por qué habían perdido a Gandalf. Po. Bueno, no. ¿Cachai? Una flecha le habían enterrado al weón. Hay que llegar a los bosques de... No, no, caché. Frodo. Ah, por Gandalf. Estaba triste, bueno, ¿no? Claro, si se les perdió. Bueno, láminas de Moria, nivel completado, juego libre desbloqueado. Nuevos personajes disponibles a la venta. Este es el aventurero auténtico que lo conseguimos, al igual que todas las etapas. Aventurero auténtico. Bueno, ya vamos en 200. Bueno, a ver, 200, 300.000, 318.000 y tanto, 19. ¿20? ¿No? ¿No alcanzamos? No, no alcanzamos. 319.450. Ya, Minikit 1, weón. 1, todo cagón. Diseño de herrero desbloqueado, eso es lo que agarro. Tocado de Mithril. Entonces, nivel completo. Me dan otro por aventurero auténtico y otra piececita por diseños. Las minas de Moria. Nos estaría quedando una etapa nomás de la comunidad del anillo, ¿no? Una, ¿no? Cacha, ahí estamos en Saruman, con Saruman. ¿Sabes cómo fueron? Creo los orcos. Antes eran elfos. Los poderes oscuros. Los capturaron, los torturaron y los mutilaron. No se puede saltar esta parte. No, no. A eso me gustaría que, al igual que otros juegos, se pudiera saltar toda esta introducción, ¿no? Bueno, estamos con Saruman. Comentando sobre cómo nacieron los orcos, cómo se crearon los orcos. Mi guerrero Uruk-hai. Uno de los medianos porta algo de mucho valor. Tráemelo con vida e intactos. Uno de los medianos, o sea, hobbits. ¿Ah? Porque tienen el anillo. Mata a los demás. Ya. Entonces estamos aquí. Lo vamos a dejar hasta acá. Estamos acá en... Se supone que seguimos en las minas de Moria. O sea, salimos de las minas de Moria. Estamos en otro lugar. Tenemos que seguir estas moneditas famosas que nos indican el lugar, ¿no? ¿Ya? Claro. Pero, pero bueno, por el momento lo vamos a dejar hasta acá. Ya lo vamos a dejar hasta acá. Y después vamos a seguir esta travesía por la Tierra Media, con Lego, el Señor de los Anillos, con la Comunidad del Anillo y todos estos personajes que buscan destruir el famoso anillo de... el anillo de poder, ¿cómo era? Bueno, lo dejamos hasta acá. Ya tranquilamente, ya pasamos las minas de Moria. Y bueno, lo dejamos hasta otro videito y bueno, a ver si terminamos este super juego Lego El Señor de los Anillos. Así que lo dejamos hasta otro video. Good.